التوكل هو صدق الاعتماد على الله، تعتمد على الله لا على غير الله سبحانه وتعالى. El tawakkul es la confianza plena en Dios y confiar plenamente en Él y en nadie más. رجل يريد يحفظ القرآن. Una persona que quiere memorizar el Corán. يقول أنا متوكل على الله. Dice, yo confío plenamente en Allah. إذا كان متوكل على الله لابد أن يأتي بأشياء ثلاثة. Si verdaderamente es sincero, debe tener tres condiciones. يكون صادق في أنه يعتمد على الله لا كاذب. Ser sincero totalmente y profundamente en que confía solo en Allah y en nadie más. والثاني أن يكون واثق 100% ولا يشك طرفة عين أن الله سبحانه وتعالى لا ييسر يوقن 100% أن الله ميسر له حفظ القرآن. Y tener plena certeza al 100% de que Allah subhanahu wa ta'ala le va a facilitar la memorización del Corán, no tener ningún ápice de duda al respecto. الشرط الثالث أن يأخذ بالأسباب، في كل يوم يحفظ، في كل يوم يراجع، له شيخ يعرض عليه القرآن يوميا. هذا إذا أتى بهذه الأشياء الثلاثة فهو متوكل، وغير هذا ليس بمتوكل. Y la tercera condición es que se esfuerce a diario para memorizar, para buscar un sheikh para que le enseñe y que sea correcta su memorización. Entonces, para tener plena confianza en Allah, primero hay que ser sincero y no engañarse. Tener plena certeza al 100% y hacer aquello para lograr ese objetivo, o sea, no quedarse sentado y decir confío en Allah y Él me lo va a conceder. Hay que actuar acorde. Aquel que se confía solamente en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le es suficiente y nada ni nadie le puede perjudicar.